Habla el doctor Heriberto Sánchez Ruiz. Hablaremos acerca de la política nacional, cómo beneficia o perjudica a Puerto Vallarta. Vallarta se convulsionó políticamente en estos días por la venida, obviamente, al foro global económico, pero de antemano hicieron campaña en Puerto Vallarta las grandes personalidades protagónicas que quieren gobernar el país. Me refiero a la señora Josefina Vázquez Mota y al candidato Enrique Peña Nieto. Los más importantes, porque quiero decirles a ustedes que hubo un desaire generalizado y dejaron solo al candidato de la alianza, a Cuadri, lo dejaron solo. Solamente los organizadores estuvieron presentes para escucharlo. Decirles a ustedes que es de interés para los vallartenses saber quién queda. Por ahí se ha manifestado a través de las redes sociales que Peña Nieto vino a ofrecer y a firmar cosas que ya existen. Yo sigo pensando que nuestro candidato Enrique Peña Nieto sigue teniendo deficiencias con sus asesores. Porque dentro de la firma ante notario público, él manifiesta que pugnaría por hacer el proyecto de una terminal portuaria. Terminal portuaria que ya existe. Solamente le faltó decir al candidato que esa terminal portuaria que ya existe, su pretensión es hacerla terminal portuaria de origen. ¿Qué significa esto? Toda la vida Vallarta ha querido tener un sueño, que sea un lugar de partida a los diferentes destinos de playa, donde venga la gente y aquí se embarque. Eso sería una terminal portuaria completa, al 100, que a Vallarta le traería muchos beneficios. Por ejemplo, la gente que fuera a viajar a Miami, que fuera a viajar, perdón, me equivoqué, por el Pacífico, que pueda viajar, podría venir a Puerto Vallarta a pernoctar. Eso generaría divisas muy importantes para el municipio. Porque aquí sería un lugar donde cenarían, donde se hospedarían, donde tomarían un taxi, donde comprarían un souvenir. Eso mejoraría mucho. El señor Peña Nieto quiso decir que haría realidad este proyecto, aunque en las redes sociales fue digno de muchos de burla. El segundo propuesta que se comprometió a hacer fue de libramiento. Un libramiento que, si bien es cierto, ya existe. Pero él se refería al macro libramiento. El macro libramiento es un proyecto que está aprobado por parte de la SCT de hace muchos años. ¿Pero saben por qué no se ha concretado? Porque los dueños de las tierras de toda la montaña donde va a pasar el libramiento, Vivales funcionarios les han querido comprar a precios de burla. Para ellos venderlos al gobierno federal a precio de oro. Eso ha sido el factor que no ha podido que se concrete el macrolibramiento. Un macrolibramiento que empezaría en el puente del río Ameca y terminaría en Mismaloyo, en la boca de Tomatlán. Sería un verdadero libramiento que le daría fluidez al municipio de Puerto Vallarta. A eso se refería Peña Nieto. Que quede claro, no lo estoy defendiendo. Pero los asesores, faltó que le dijeran a Peña Nieto: Enrique, ya existe el libramiento, ya existe la terminal portuaria. Lo que los vallartenses quieren es el macrolibramiento y quieren que la terminal portuaria sea de origen, sea de salida. Eso sería un beneficio maravilloso. Por otro lado, Josefina Vázquez Mota nos vino a decir que ella pugnaría mucho por la seguridad pública y la educación. No quiero hablar mal de ella, pero la verdad es de que la seguridad pública durante 12 años de mandato de Acción Nacional, pues ha sido inseguridad pública. No hemos estado satisfechos los ciudadanos vallartenses, ni los ciudadanos de México. Yo todo el tiempo he dicho una cosa: la violencia genera violencia, nunca la violencia genera paz. Por esa razón yo digo que el valor del mandatario actual del país es grande. Se atrevió a confrontar a la delincuencia, quizás no utilizó algún programa o proyecto para saberlo hacer. Por esa razón, el calentamiento de la delincuencia, lo único que pasó fue de que se exacerbó a grado tal de que todo mundo vive con miedo y con incertidumbre. Así pues, ante esta convulsionada presencia del priista y la panista, queda Vallarta inmerso en un agradable sabor. Dicen los que saben que la más cercana candidata a Peña Nieto, en los 72 días que restan de campaña, ocuparía cada 3.5 días subir un punto porcentual para poder empatarlo, cosa que los que saben dicen que es casi imposible. Solamente, como dijera Fox, solamente un milagro pudiera ser que Josefina Vázquez Mota sea la próxima presidenta de México. Espero este comentario les sirva para
ustedes. Gracias y buenas tardes.